Ah, caray, eso sí me interesa. De Colombia con motivo del embarque del Fuego Nuevo a Cartagena. ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo estás? Pues te comento, perdóname los ojos, así quedando chinito. Pero después de un viaje de casi 7 horas, llegamos al malecón del puerto de Veracruz, güey, tratando de buscar la fiesta del primer centenario del carnaval. Y está todo desierto, güey, no sé qué pedo, güey. Me sacó de onda el primer cuadro de la ciudad. Jarocha está desierto, güey. Yo creo que porque están crudeando. Mientras yo voy llegando, unos se van yendo a dormir. Y la otra parte de la gente que quiere desayunar está acá, mira. Toda esa fila está esperando un lugar para ir a desayunar a la parroquia de Veracruz. No sé qué tan bueno sea, mi experiencia me ha dicho que está rico, pero no es como que la gran cosa, es más por la tradición, por la foto, por el mame. Así que sigamos continuando, vamos a ver qué hay hoy, 28 de junio, a las 7 de la mañana, güey. Tenía pues un rato, más de un año que no venía al puerto Jarocho y está en remodelación. El primer cuadro del centro está en remodelación. Ahí atrás de las tradicionales tiendas de souvenirs está en remodelación. Este sí ya estaba, este señor. Pero por lo demás está en constante cambio. Hay cosas que son muy tradicionales, como las tradicionales filas para entrar al café de la parroquia de Verachas. El sol que está pegando. Fíjate que en esta fecha estaba pegando unos ciclones, chido, allá en el cantón. Y decían que aquí iba a estar muy lluvioso, con mucho aire, como si hubiera un nortezote. Pero pues la neta es que no. Incluso yo me vine con pantaloncito porque dije, va a hacer frío. Y la neta es que no. Pero pues ya llegar a Veracruz es algo muy muy chido. No sé si te ha pasado que tú no naces en un lugar, pero te sientes parte de él, ¿no? Y eso es a mí lo que me sucede en Veracruz. Pero ya estoy hablando mucho. Vamos a ver a Veracruz en imágenes. No se alcanza a ver por la cámara, pero San Juan de Ulúa, el mítico San Juan de Ulúa, el gran hotel Emporio. Alguna vez dije que cuando me llegué a hospedar aquí es porque ya no tenía nada que hacer en Veracruz, y qué bueno que no ha llegado su momento, porque tal vez quiero seguir viniendo. Lo que sí se me hace una mancha de ese es esto, güey. 180 la miche, que no manchen. Viejo guango, quítenlo, pongan una de mi general Emiliano Zapata. Creo que se ve mi animadversión por este personaje ilustre del México moderno, don Venustiano Carranza. Ya, bueno, ya, adiós. Y otro de los edificios que son emblemáticos, es un obligado aquí en Veracruz, sí o sí, es el edificio de Pemex. Es una estructura muy chidita. En lo particular me gusta mucho y de noche se ve genial. Y allá de ese lado está
el escenario para la acá, Corona, no nos patrocina hoy. Y el escenario para los conciertos masivos. Y estos se ponen de lujo. Pero en la noche las filotas están hacia allá. Creo que mañana va a haber un evento, o hoy no sé, un evento salsero y se va a poner de peluche. Estamos en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Justo aquí, mira, así. Estas son las gradas del Boulevard Manuel Ávila Camacho. Ahí es donde pasan las comparsas, ahí es donde se hace el desfile. Ya de este lado se desvían un poquito y por aquí termina. El sol está con madre, güey. 28 grados y no son ni las 9 de la mañana. Y eso que iba a estar nublado. Y ya pues pasamos a darle al desayuno de los campeones, que es un bolován. Que un bolován es básicamente como una empanadota. Estas son cuadradas. Están muy buenas. De jamón, de jaiba, de hawaiano, chori, queso y no sé qué otras cosas más. Están muy buenas. Y por menos de un dólar, 20 pesos, es una buena opción por si vienes corto de dinero. Como mucha gente que he estado viendo que trae sus tiendas de campaña, güey. No sé si es una opción, pero pues es para lo que hay, es para todos los gustos. ¿Te acuerdas cómo estaba a las 8 y cachito de la mañana que habíamos venido? Que esto estaba vacío, que estaba desierto. Estos son los aires del carnaval, estos son los ecos del carnaval. Y mira ahora cómo se ve a las 7 de la tarde. Ya Verachas, el puerto ya despertó. Ya está con toda la intención de pasarse la cachetona con un chingo de buena vibra. Va a estar Wisin o Yandel, a uno de esos dos compas ahí que va a tocar en, o que va a cantar, o lo que haga, o lo que haya que hacer en el, aquí en el Gran Malecón, en el gran escenario del Malecón. Ya no me acuerdo cómo se llama, es que estoy muy emocionado, usted disculpará. Ya tenía más de un año que no había venido aquí al carnaval. El año pasado, precisamente el año pasado, estaba en camita, tenía bronquitis o no sé qué chingas y no me dejaron venir al carnaval de Veracha. Yo decía que me iba a hacer bien el aire limpio de la costa, pero pues acá no hay mucho aire limpio. De aquel lado están los compas que se aventan por monedas a sacarlas. No lo vamos a ver. Aquí en el malecón, aparte de los obsequios tradicionales como los llaveros o las guayaberas o las playeras que se venden a diario, hay un montón de cosas chinas, wey. Bolsas, llaveros, lentes, de todo lo imaginable, perfumes. No se llaman Halloween, se llama Al Hallows. Y bueno, pues todo es como lo que hay en Veracruz, ¿no? Había mucho pirata. Ay, el único estaba viendo otro lado. Aún así, yo creo que hay poca gente, a pesar de que va a cantar un reggaetonero importante. Yo siento que hay mucha gente. Aún así, sigue siendo temprano, pero no veo tanta gente, entonces para todos hay. Vamos de aquel lado a ver si cómo se ven las gradas. No sé, pero para los que tienen algún trastorno obsesivo compulsivo como el mío, creo que este está un poquito chueco. Y ese es... Hola, buenas tardes. Hasta que vi uno, ¿eh?
pinches chilangos, y dice ahí prohibido el paso, pero ¿por qué caminan? ¿Por qué pasan? Ya nos sacaron. Ahí dice prohibido el paso. Espera. Ahí dice prohibido el paso, ya nos sacaron. Pero bueno, está chido, se ve poca madre el Tabasco. Aquí ya me quedé y era chido. De este lado, ahí eran felices y no lo sabíamos. Bueno, fingía el caballero de la noche. Creo que sí, estoy confirmando que en la mañana todos estaban crudeando, güey. Pero hoy ya la... Ya empieza a despertar Veracruz para un día más de fiesta, para una noche más de fiesta. A mis espaldas está Boca del Río, güey. De ahí viene las comparsas, el desfile, güey. Estando aquí por el Hilton, yo creo que va a pasar la comparsa como hasta las 11, 11 y media de la noche. Son las 7, casi las 8, y hay que esperar un buen. Hay mucha música, por eso le voy a cortar ahorita. A diferencia de otros carnavales como el de Barranquilla concretamente, donde tienes que comprar tus lugares con anticipación o por internet o en la reventa, que es una chingaderota, aquí es un poco más amable. Aquí lo puedes comprar tu lugar para las gradas. Está más o menos como en 150, por ahí, de 100 a 150 pesos. Y tienes la ventaja de que aquí pasa el carnaval y puedes bailar con la gente que está pasando. Esa es la fiestota. Esa es una de las grandes, grandes ventajotas. Y no es tan caro. Y hay mucho lugar y todo, te lo juro que todo esto se llena. Ya como a las 11, 11 y media que pasa por aquí el carnaval, ya aquí es donde terminan el Hotel Mar y Tierra. Es la fiesta total. En el Oxxo donde me comí, pedí un bolován en la mañana. Ve nomás la fila, güey. Esta es la fila para entrar al Oxxo, güey. ¿Fila del Seguro Social? No, fila de las tortillas no, es fila para las chelotas, güey, ve nomás. Y bueno, pues si no quieres entrarle al carnaval con las gradas, aquí al ladito de las gradas hay un montón de comida en la que puedes acceder, güey, a bebidas, pitufos, azules, rusas, vampiros, cosas así. Pero también hay jochos, brochetas, es un montón de cosas que puedes comer en lo que esperas a la banda. Nos despedimos, pandilla. Hay mucha música, mucho de todo, de todos lados. Entonces estoy buscando un lugar para hacer la despedida de este video y que no nos
haga algo en los derechos de autor. Eso es una probadita de cómo se vive el carnaval del centenario de Veracruz. Un carnaval que está medio extraño por el número de gente. Yo había visto otras cosas en otros momentos, en otros carnavales, pero bueno, pues es lo que hay. Y está muy chido. Veracruz de la mañana y Veracruz de la noche cambia totalmente. Mucha fiesta, mucha tradición, mucha cultura, mucho de todo. Sígueme en mis redes sociales y así tú me ayudas a seguir creciendo. Y bueno, estamos en TikTok como Balam de Viaje, creo. La huella de Balam. El canal alterno Balam de Viaje. En Instagram el pinche Balam. Y ya. Si quieres acompañarme, la invitación está en la mesa. Esto es cuanto. Domico se despide. Yo también, porque ya estamos cansadísimos. Y adiós.